Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy video porque eh, revelan el 11 ideal o los TOTI. Eh, el 11 del año, el equipo del año, van a salir más de 50 jugadores nominados y un 11 titular. Esto lo revela la UEFA, estamos en la página oficial de la UEFA en donde podemos armar pues nuestro 11 ideal. Pero aparte de poderlo armar, acá tenemos todos los nominados por posiciones. Por acá están los delanteros, por acá los mediocampos, por acá los mediocampistas, por acá los defensas y por acá los porteros. Así que vamos a ver todas las cartas nominadas a los Toti o sí nominadas a los Toti y vamos a ver cuál es ese 11 ideal que va a llegar. 11 del año que va a llegar al FIFA Mobile 21 en, en, en enero. Sale casi siempre el 8, 9 de enero, 7 de enero, más o menos por esa semanita, por esa segunda semana de enero, sale este gran evento de los TOTI que muchos ya saben que es uno de los mejores eventos. Así que vamos a repasar todos los jugadores nominados. Antes de comenzar, recordarles a todos e invitarlos a que se suscriban y a que dejen un like en este video. Todos los nuevos, invitarlos ya, ya mismo a que se suscriban y dejen un like. Bueno, chicos, entonces vamos a utilizar la 433 antes de mostrarles eh, el 11, el equipo del año. El 11 del año, vamos a ver todos los nominados y al final vamos a armar el equipo. Con eh, los 11 titulares. Así que vamos a comenzar por acá con los delanteros. Porque tenemos creo que 10 o, o 9 delanteros nominados. Ya lo vamos a ver. Y el primer delantero nominado se trata de Haaland del Borussia Dortmund. Una gran temporada la que hizo y es nominado al equipo del año. Por ahí tenemos a Haaland. Por acá tenemos a Ángel Di María también. Muy buen año el que hizo y también fue nominado. Joao Félix, una joven promesa, jugador muy joven con una gran temporada, por ahí lo vemos también, Senabri, Cartaza, aparte de eso van a salir varias cartas del Bayern porque fue el campeón de la Champions, así que ustedes saben que también eso influye mucho en los jugadores que van a salir de un equipo campeón. Por aquí tenemos a Ciro Inmóvil. Por acá tenemos a Harry Kane nominado. No me lo esperaba. Eh, Robert Lewandowski, pues el mejor jugador del año. Obviamente tenía que estar en el equipo del año. Por ahí lo tenemos: máximo goleador. Eh, es una, esta aplicación me gusta bastante. Me parece que es muy útil. Porque aparte de que te muestra, también te muestra por qué fue elegido. Por ahí podemos ver que lo dice en inglés, la verdad no entiendo mucho inglés, pero por ahí muestra por qué fue escogido o por qué fue nominado este Robert Lewandowski. Por acá tenemos también a Romero Lukaku nominado por parte de los delanteros. Sadio Mané, ojo con esta carta para el Full Liverpool. Kylian Mbappé también chicos nominado. Lionel Messi, Neymar Jr. Cristiano, Ronaldo El Bicho, Neymar Cartazas, Mohamed Salah, ojo con este Salah, y Raheem Sterling. Estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 delanteros nominados, de los cuales solo van a estar 3 en el 11 titular. Así que aquí repasamos los, 11, eh, los 15 eh, delanteros nominados y la, al final vamos a ver cuáles van a ser los tres titulares vamos a pasar por aquí a los mediocampistas rápidamente para no demorarnos mucho Thiago Alcántara nominado eh, Aguar también nominado como mediocampista Ever Banega también por aquí tenemos a Nicolo Varela del Inter de Milán. Otra carta por aquí, el Bayer. Como les digo, varias, bastantes cartas del Bayern muy interesantes. Coman de Bruin, Bruno Fernández, fichaje eh, espléndido del de Manchester United. El Papu Gómez, León Goretzka, otra, canta, otra carta del Bayer. Havertz, eh, Henderson, el capitán de nuestro hermoso Liverpool. Por ahí también tenemos a Illicic nominado, Marquinhos, Thomas Müller, muchas cartas del Bayern, como les digo, y Marcel Sabitzer. Esos serían los mediocampistas nominados al equipo del año. Aquí los tenemos y al final, como ya les cuento, vamos a ver quiénes son los tres titulares. Vamos a pasar con los defensas centrales, es que los defensas centrales, con los defensas por ahí tenemos a David Alaba del Bayern Múnich, tenemos a Alexander Arnold nominado, Angelino nominado, Juan Bernat, Alfonso Davis lateral izquierdo para mí el mejor del mundo actualmente, eh, de Like también por ahí de la Juve, de Braic. Eh, tenemos también por aquí uno del Atalanta, Kimmich nominado como defensa, aunque en el, en el equipo titular aparece como mediocampista, es nominado como defensa. Eh, Prensel Kim tenemos por allá a Kim Sergio Ramos nominado, Robertson también nominado, ojo con Robertson, Thiago Silva nominado, Upa Mecano y Virgil Van Dyke. Esos serían los defensores nominados al equipo del año. Y para ir finalizando, vamos a ver por acá los porteros, los cuales son Allison de Liverpool. Muchas cartas de Liverpool van a ser más o menos 8 cartas de Liverpool, lo, va, lo cual me va a eh, facilitar mejorar mucho el full Liverpool. Anthony López. Eh, Keylor Navas, Manuel Neuer y Jan Oblak serían los cinco porteros nominados al equipo del año y ahora sí lo que todos estamos esperando vamos a ver cuáles son los 11 titulares de todos los que vimos, vimos alrededor de 50 a 45 cartas nominadas vamos a ver pues cuáles son los cinco titulares entonces el portero titular chicos se trata de eh, Allison. Allison es el portero titular. Ahí ya lo metimos en nuestra plantilla. Ahí lo vemos. Vamos a pasar con los defensas centrales nominados, los cuales se tratan. Eh, Van Dyke eh, va a ser titular. No lo vamos a poner de lateral izquierdo. Vamos a ponerlo de defensor central junto a Sergio Ramos. Esos son los dos defensas centrales nominados al equipo del año. Titulares, ahí está. Van Dijk y Sergio Ramos de lateral izquierdo. Chicos, el lateral izquierdo titular de este once. Se trata de Alfonso Davis. Como ya les dije, el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente. Y como lateral derecho, chicos, tenemos a Alexander Arnold, lateral derecho. Así sería la portería y la defensa de los 11 titulares. Pasemos con los mediocampistas, porque en el mediocampo los titulares son eh, Kevin de Bruin. Lo vamos a poner por acá en la mitad. Kevin de Bruin. Eh, el otro sería Thiago Alcántara por una banda y por la otra banda chicos sería Kimmich pero Kimmich acá lo tienen de defensa central así que no lo puedo ingresar en este simulador así que no sé vamos a poner un Bruno Fernández pero los tres que estarían serían Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne y Kimmich por ahí puse a Brunito Fernández pero eh, en realidad tendría que ir Kimmich así estaría quedando y por último, los tres delanteros titulares, chicos, se trata delantero centro, tiene que ir Lewandowski, goleador, el mejor jugador del mundo. Eh, actualmente, como extremo derecho va a estar Leo Messi y, co perdón, vamos a ponerlo por acá, extremo derecho. Y como extremo izquierdo, chicos, el bicho, el bicho está de extremo izquierdo. Esos serían los titulares, vamos a ver, aquí lo tenemos, los titulares, ahí está, chicos. Ese sería el equipo del año, el 11 ideal, el 11 titular. Eh, todos estos son los nominados, pero no son los titulares. Así que en este video les quería mostrar todos los jugadores nominados y pues hacer un breve repaso de los titulares y todos los suplentes. Espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like, suscríbanse todos eh, y nos vemos. Gracias a todos por ver, el, por ver el video y nos vemos en el siguiente video.